de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad y Expro, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos a este su programa, Conéctate con iExpro. Es un gusto que nos acompañen, gracias por ser de preferencia. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante y hay que prestar muchísima atención. El programa de hoy es prevención, detección y apoyo en trastornos de la alimentación. Para esto tenemos aquí a nuestros especialistas. Muy buenas tardes. Bienvenidos y ¿quieren conocer a nuestros invitados? ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Conéctate con iExpro! ¡Conéctate con iExpro! Nuestros invitados del día son el maestro Pedro Enrique Marín Piñón. Él es licenciado en psicología clínica, maestro en psicología clínica y de la salud con enfoque cognitivo-conductual, maestro en educación y docente distinguido iExpro. Y la maestra Nayeli Guadalupe Chirino González. Ella es licenciada en psicología y maestra en psicología clínica y de la salud. Bienvenidos. Gracias, pues como les comentaba, es un gusto, maestros, qué placer que nos acompañen. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? Pues súper bien, muy emocionados por, sobre todo por la invitación, gracias también a la Universidad de iExpro por tomarnos en cuenta y habernos invitado, ¿no?, a participar con este tema que es muy importante, ¿no?, que hoy en día tiene mucha relevancia. Así es, maestra. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la gente que ya nos está visualizando en las redes sociales. La verdad, muy contenta, muy agradecida de que me inviten a estos conversatorios, ¿no?, para poder difundir información de suma importancia. Así es, bien lo comentan, maestros. La verdad es que sí es de suma importancia porque en este tema, pues, vamos a hablar de salud física, pero también salud emocional. ¿Cómo nos impacta? A la edad que tengamos nos impacta. Y bueno, es que ahorita en esta sociedad que estamos viviendo, pues continúa valorando demasiado la delgadez. Y pues todos nos preocupamos por el peso, por la imagen, y en algunas veces las redes sociales pues influyen bastante en este tema, ¿no? Y pues pega no solamente a nuestros adolescentes niñas, sino también a nuestros chicos. Y como les comentaba, pues de diferentes edades, ¿no? Y eso hace que comiencen a desarrollar estos hábitos alimenticios que a veces pues no son tan sanos. Así que, pues por eso los invitamos, porque ustedes son especialistas en el tema. Un placer que estén aquí y pues, por favor, ayúdenos a ir deshebrando este tema para prevenir y detectar. Por favor, así maestros, pues encantados. Comenzamos, ¿qué les parece si nos arrancamos con el pie derecho? Adelante. Eso es todo. Bueno, yo sí quisiera preguntarles a los dos, antes de que nos arranquemos, para nuestro público y que nos quede claro a todos, ¿qué es un trastorno de alimentación o qué se considera como un trastorno de la alimentación? Maestra. Bueno. Pues un trastorno de la alimentación, o también en el medio, ¿no?, de los psicólogos los conocemos como los TCAs, los trastornos de la conducta alimentaria, pues es un conjunto de alteraciones graves y persistentes
que van en torno a la alimentación y al comportamiento durante esta. De poco en poco este comportamiento o esta ingesta de alimentos pues va deteriorando toda la salud física y también el comportamiento psicosocial, el funcionamiento psicosocial del ser humano. Entonces creo que los trastornos de la alimentación no le damos la importancia que debería de ser, porque lamentablemente en mi experiencia, ¿no?, y también en todo lo que conozco, es una línea muy delgada para pasar de unos síntomas a la muerte o a enfermedades degenerativas. Entonces, creo que también ante la sociedad conocemos mucho lo que es bulimia, anorexia, que es lo que más está de fácil acceso, ¿no?, de información, pero no solo existe la bulimia y la anorexia, también hay otros trastornos como el de rumiación, el de pica, la restricción de la ingesta de alimentos, los trastornos por atracones, que cada uno va teniendo sus características, su sintomatología, para poder trabajar con ellas. Entonces, sí es un tema muy amplio, sí, cómo no. Y que debemos de preocuparnos, ¿no? Porque a lo mejor físicamente nos vemos muy bien, pero no sabemos qué está pasando dentro del organismo, ¿no? Y aparte la alimentación es algo que no podemos evitar, es algo que todos los días tenemos que hacerlo mínimo 5 veces al día. Entonces, de ahí obtenemos muchos recursos, energías, para que nosotros podamos funcionar en este mundo. Entonces, imagínense, ¿no? Sí, sí, claro. Claro que nos va deteriorando. Sí, como no, muy importante. Y bueno, lo que explicaba la maestra, yo quería hacerle como 5 preguntas al mismo tiempo. Precisamente me contestó una, ¿verdad? La de cuántos tipos o qué tipos conocemos, pero bueno, ya iremos así como que poco a poco adentrándonos en el tema, porque sí es importante que lo sepamos y que todo nuestro público, y sobre todo papás que nos estén viendo, que puedan detectar, como decía la doctora, la maestra, si en algún momento la línea es muy delgada y que veamos de qué manera podemos detectar a algún amigo, algún familiar, una persona cercana, querida a nosotros, que pensemos, ¿no? Que no solamente, como nos comentaba la maestra, que sea anorexia o bulimia, o sea, tenemos esos atracones que sí a veces vemos que decimos, ay, caray, ¿verdad? Pero, maestro, por favor. Es que así como explicaba la maestra, efectivamente, ¿no?, hay una gran clasificación dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, que así es como se le conoce, pero la mayormente lo conocemos como trastornos de la alimentación, ¿no?, para fines prácticos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Obviamente todos conocemos a la anorexia y a la bulimia. De hecho, hace años, yo me estoy acordando, a ver si no me dejará mentir ahí la maestra, cuando empezó el apogeo en Twitter, habían foros que se llamaban Animia, haciendo referencia a Ana bulimia y a la anorexia. O sea, eran como que sus amigas inseparables, Ana y Mia. Entonces, eso era un dato muy importante, porque ahorita que mencionaba, ¿no?, ¿cómo podemos darnos cuenta? Uh-huh. Justamente esos eran como que los momentos, no voy a jugar con mi amiga Ana, con mi amiga Ana y Mia, pero hacían referencia justamente a la bulimia y a la anorexia. Sí. Obviamente, hoy en día y en actualidad, sí forma... Bueno, más bien causa un impacto muy importante en la sociedad, más en los adolescentes, ¿no? Que es una población muy vulnerable porque están jugando con esta representación del imago, ¿no? La imagen, lo que estamos viendo, lo que quiero llegar a ser, las apariencias, un sentido de pertenencia. Existen varios factores y no solamente en el proceso de la ingesta o la privación del alimento, sino también el rol que yo como adolescente pretendo desempeñar en el mundo o en el grupo de mis amigos, ¿no? Y querer ser aceptados. Obviamente, hoy en día existen muchos factores, ¿no? ¿Cuál puede ser de ellos? A mí se me pone ahorita, me pongo a pensar, ¿no?, el impacto de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Que inclusive hay foros en donde, y esto va para tips para los papás, ¿no?, que chequen qué están viendo sus hijos en el internet, qué están navegando, porque hay foros en donde hasta te dan como recetas para poder privarte de la alimentación, ¿no? Ay, santo Dios. ¿Cómo lo, o sea, cómo lo sé? Porque, o sea, en la consulta llegan y te comentan, sí, ¿no? Fíjate sí, que sí. Vi este foro, o estoy en este grupo, o estoy tomando esto para dejar de comer, y los atracones, las ansiedades, todo forma parte importante para el desarrollo, ¿no? Y sí. Una de las cosas aquí es darles la importancia de la alimentación, ¿no? Enseñarles a los chicos que no necesariamente tienen que dejar de comer, provocarse el vómito, etcétera, etcétera, para poder mantener un peso ideal, ¿no? Sino que saber comer. Y es que bien lo comentan ambos, mira, yo estaba viendo hace unos meses un reel precisamente donde nos decía una persona, ¿cuántas, o sea, hacía la pregunta, ¿no? ¿Cuántas fotos, ustedes tienen idea cuántas fotos se toman
para subirla a una red social, por lo menos son 50. Por lo menos. Son muchas. Que si me veo delgada, que si el ángulo, que si la luz, que si el perfil, que la quijada. O sea, no somos perfectos y queremos proyectar perfección. ¿Y esto a qué me lleva, no? Claro, ¿no? Justamente eso que comentaba maestra, a mí me gusta entrenar, me gusta hacer ejercicio, ¿no? Y algo que me he dado cuenta, y justamente por eso decía en los adolescentes, cuando llegan a entrenar en el gimnasio, hay de todo tipo, ¿no? Pero siempre, o la mayoría, siempre están como posando, o sea, termina de hacer algo y foto, y rápido, o sea, se toma en cantidad de fotos, casi casi lo he visto hasta en ráfaga, para seleccionar cualquier, y no solamente eso, sino todavía las editan, para que se puedan ver bien, o sea, lo que yo quiero provocar, o lo que yo quiero, sí, el impacto que quiero causar, ¿no? Hacia el ambiente donde yo me estoy desempeñando. Por eso decía, ¿no? Inclusive hay campañas en las redes sociales que dicen, no todo lo que ves es real, ¿no? Esto es claro, la pose, sí, y así soy totalmente, ¿no? Aquí sí están mis estrías, aquí están mis lonjitas, sí, y nada claro más es moverse tantito y el ángulo y cambia, ¿no? Ajá, sí, es claro. Es digamos, las poses, ¿no? Los ángulos. Sí. Maestra, viendo ahorita toda esta situación, por ejemplo, y la raya tan delgada que nos comentabas, ¿en qué momento nosotros adultos, padres, hermanos, compañeros, que nos podamos dar cuenta? ¿Qué signo crees tú que salte a la vista donde nosotros podemos decir, ah, caray, aquí ya algo no está bien, no sé, fotos en exceso, o no sé, se me ocurre pensar que nuestros hijos puedan comprar a lo mejor ropa de una talla diferente que no es la de ellos y que entonces empiecen a obligar a que les quede esa talla, que para que quepan, ¿no? Uh-huh. Ahí, o no lo sé, digo, yo como mamá, por ejemplo, dejo comida en el refri, ¿no? Y regreso y reviso para darme cuenta si comieron o no, ¿no? Porque les digo, les mando un mensaje, los llamo, ¿ya comiste? Sí, ¿qué comiste? No, y me dicen lo que les dejé. Ok, pero yo llego a casa y de verdad reviso si comieron o no. Porque sí suele suceder, o sea, te dicen que sí, y si tú no te cercioras, ni cuenta te das que te toman el pelo, digo, y como esas pueden suceder otras. ¿Qué nos recomiendas, maestra? Bueno, pues podemos encontrar muchos signos que nos podrían estar indicando que algo está pasando, ¿no? Como la prevalencia de estos trastornos de la conducta alimentaria sucede más en la adolescencia y en la adultez joven, yo creo que sí, como familiares, claro que podemos observarlos. Entonces, ¿qué podemos llegar a encontrar? Podemos llegar a encontrar una pérdida de peso excesiva en un periodo corto de tiempo, ¿no? O sea, que de repente pasó un mes, 2 meses, y estamos viendo que la persona ya hay extrema delgadez, es notorio que bajó de peso, podría ser un signo muy alarmante. Sí, claro. También podría ser lo contrario, que suba de peso muy rápido en muy poco tiempo, también podría ser otro signo. Aunado a esto, a veces encontramos mucho miedo o preocupación a subir de peso o a ser una persona obesa, ¿no? Uh-huh. Con obesidad. Uh-huh. Entonces, también lo podemos llegar a ver en algunos comentarios, en críticas, ¿no? Hacia otras personas, uh-huh, también lo podemos escuchar. La cuestión de la comida, muchas veces cuando hay un trastorno, pues sí, pueden llegar a mentir, ¿no? Que sí se lo comieron, pero tenemos que estar muy alertas, ¿no? Ir a checar el bote de basura, podemos ir a ver, a veces se encuentran hasta olores fétidos, ¿no? De putrefacción, donde a lo mejor la comida ahí está escondida en algún lugar, entonces sí tenemos que revisar, mira, ¿no? Es que otro pasan muchos interesante, elementos, interesante, ¿no? De verdad, porque pues son cosas que, bueno, por lo menos yo francamente sí lo ignoraba, ¿no? O sea, lo que me dice el bote de basura, pues sí, claro. Y tener mucho cuidado, porque recordemos que, la persona quien vive eso no logra dimensionar todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Creen que están haciendo las cosas adecuadas o están haciendo bien. En realidad, no. Maestro, perdón, ¿por qué pueden llegar a pensar eso? Porque dentro, digamos, me voy a poner de ejemplo. Digamos que yo soy una persona que tiene X trastorno, ¿no? Ya sea anorexia, bulimia, obesidad, inclusive la vigorexia también se puede clasificar como parte de ello. ¿Qué es la vigorexia? Mucho músculo, ¿no? Uh-huh. Así, a grandes rasgos, ¿no? O sea, obsesión por el cuerpo, por querer tener demasiada masa muscular.
Bueno, ¿qué podría pasar? Digamos, en mi afán de decir, ok, estoy muy gordito, no, una persona obesa y quiero bajar de peso, ¿no? Pero ya encontré mil formas y no encuentro una certera, pero por ahí escuché que dicen, ok, si comes y vomitas, entonces vas a comer poquito, pero vas a vomitar lo demás, entonces vas a empezar a bajar de peso, ¿no? Y comienzo a tener esas conductas. Eso es un ejemplo así muy burdo. Y comienzo a tener ese tipo de conductas, ¿no? O sea, voy comiendo y me provoco el vómito, ¿no? O inclusive, ¿sabes qué? Mira, me dijeron que para que yo pueda bajar de peso, tengo que consumir menos calorías de las que yo voy a hacer. Entonces, los carbohidratos son malísimos. Así empieza, ¿no? Que un pan, que una galleta. Si yo me como una galleta, sí me la comí tal vez por socializar, ¿no? Pero aquí la estoy comiendo y al ratito ya estoy ahí con ese remordimiento de conciencia, queriendo vomitar, ¿no? Porque dijo, me comí una galleta y eso va a hacer que yo suba de peso. Comienzo a tener conductas. Obviamente para quien vive eso no se da cuenta de lo que está haciendo. Ahí es donde tenemos que tener o tener como que ese foco de atención, no más los papás, ¿no? De ver, ok, si mi hijo antes solía comerse una hamburguesa y un hot dog, ¿no? Un ejemplo. Ahorita porque ya ni siquiera come una hamburguesa o no come un hot dog. O sea, sí sé que está llegando a hacer ejercicio, que está cambiando su alimentación, pero de eso a tener cambios muy drásticos, como decir, ok, por lo menos veo que sí está haciendo su pechuguita de pollo a la plancha, Ándale. sus verduritas, o O sea, sea, balanceado, ¿no? esa es la diferencia, ¿no? Porque Sí. vamos, si yo tengo unos kilos de más y digo, bueno, quiero bajar, ok, eso no está mal. Digo, por Sí. salud, por lo que tú quieras, gustes y mandes, sin problema puedo bajar porque estoy excedida de peso, ¿no? Pero bueno, como tú mencionabas, a lo mejor me preparo una pechuguita asada, pero es una dieta balanceada, Así ¿no? es, Pero no sí. es esta parte de como la que tú De mencionas. cambiar totalmente, ¿no? De Sí, decir, sí. quiero comer ahora pura lechuga, ¿no? Y puras ensaladas, o sea, Sí. necesitas una proteína, o sea, por eso es muy Sí. importante cuando quieren tener o cambiar su estilo de vida a una vida saludable, ir con personas, ¿no? Claro. Especialistas que te asesoren, ¿no? Ir Sí, con que un vayas con un nutriólogo, nutriólogo. Sí, yo creo que ¿no? esa es otra característica, ¿no? Que a veces las personas que tienen un trastorno de la alimentación, los cambios que hacen, estas conductas que tienen, ¿no? Son conductas que vienen de ideas erróneas, de ideas hasta mitos, ¿no? En torno a cómo alimentarse. Entonces, muchas veces si usan, pueden llegar a usar diuréticos, el ayuno, dietas que encontraron, ¿no? En el Dieta internet, de la luna, ¿no? que una fibra Sí. que produce tal famoso o lo que sea, también. Entonces, son como recursos que ellos usan O las desde su pastillas chinas que están percepción. de muy moda, ¿no? De mucha moda ahorita. Sí, es que es un mundo, ¿no? Y cuando Sí. entran justamente lo que decía la maestra, ¿no? El tema ya de utilizar fármacos, o sea, no Sí, está solamente, o terrible. sea, sí logro mi objetivo, entre comillas, pero me estoy causando un gran daño a nivel metabólico también porque estoy alterando eso. Quitando la parte orgánica, también la cuestión de la salud mental. Sí. Entonces sí, o sea, no solo es como el comportamiento al momento de consumir alimentos, ¿no? También es como lo que está sucediendo a nivel cognitivo, la percepción que tiene de Sí, su claro. cuerpo, las ideas, ¿no? Este miedo de subir de peso. Entonces sí, es un trabajo muy complejo que se hace con los trastornos de la Y alimentación. bueno, aquí yo pienso dos cosas. Uno, como comentaba el maestro, o sea, sí, que me como la galletita, que ya me estoy excediendo, y entonces, bueno, me provoco el vómito, ¿no? Y pierdo, calorías, me deshidrato y comienzo a bajar de peso, ¿no? Pero a nivel fisiológico, ¿qué provoca eso? ¿Qué comienza a pasar? Porque después creo que va a llegar un momento en que yo me provoco tanto esta situación que al rato no sé si mi organismo me va a aceptar, Es ¿no? Me como va a si lo. recibir el alimento y lo va a Así retener. es. Es como si lo condicionáramos. Sí. Porque hasta se puede volver un arco reflejo. O sea, tantas veces que me he provocado el vómito por la ingesta de alimento, que a veces el cuerpo, ese es uno de los problemas cuando es más grave, el cuerpo ya no retiene los alimentos. O sea, como y en automático, vomito, o sea, viene el reflujo. Santo Pero es Dios. porque lo estuve haciendo. No es lo mismo vomitar porque está enfermo, que hasta hay gente que le cuesta vomitar, Sí. a que yo lo comience a provocar, ¿no? Y es, imagínense, Y acostumbras al cuerpo, lo pues. acostumbras, Sí. como y en automático vomito. Y entonces es un tratamiento multidisciplinario que hay que hacer para trabajar con personas que sufren este tipo de ¿A trastornos, ¿no? dónde, hablando de precisamente, y esa era la otra pregunta, la otra que me surge, ¿qué hacemos? ¿Qué equipo
a dónde vamos, o sea, porque yo puedo pensar y digo, bueno, necesito un nutriólogo o alguien, ¿no? Que pueda tener, pues digo, necesito un nutriólogo. ¿Pero con el nutriólogo tengo o a dónde nos recomiendan? ¿Qué equipo, maestra? Bueno, pues yo también es un equipo multidisciplinar, como dice el maestro, sobre todo porque sí vamos teniendo mucha sintomatología psicológica, emocional, pero también física. Entonces, en muchos casos pues, tenemos también que cerciorarnos que no sea, tenemos que descartar que no sea alguna enfermedad fisiológica, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ir descartando. Entonces, muchas veces necesitamos ayudarnos de doctores, de médicos, de psiquiatras, de nutriólogos, de psicólogos claramente, sí, para que podamos ir trabajando en conjunto. Porque sí, yo creo que a veces en estos temas, rápido, ¿no? Algo está pasando con mi hijo, mi hija está dejando de comer o está consumiendo mucho, lo mando al nutriólogo y que le dé una dieta y listo, ¿no? Pero de verdad es bien difícil, es complicadísimo no lo que estamos haya un atacando avance. De raíz. No, 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 porque, o sea, sí, al contrario, puede ser que le estemos brindando herramientas que van a salir contraproducentes. Oh, ahorita no. Que comentaba eso la maestra, sí. Es algo muy interesante, porque si yo como papá digo, mi hijo adolescente, uh-huh, o inclusive no solamente adolescente, ya o persona adulta, digo, ay, esto es lo que escuché, sé que tengo que ir con él, un especialista, uh-huh, y en mi mente va, para bajar de peso rápido, un nutriólogo. Pero ¿qué pasa? Voy con el nutriólogo, me explica el plan de alimentación, pero en el afán de querer bajar de peso, entonces, ¿qué hago? Si me dijeron, tienes que comer esto y disminuir tus calorías, entonces yo puedo hacer todo lo contraproducente, o sea, me privo de la comida, al cabo ya me dijeron que esto es lo que puedo comer, ¿no? ¿Qué es lo que no puedo comer? Y entonces yo en la idea o en el afán del que yo me estoy construyendo, digo, me voy a empezar a privar de ciertos alimentos. ¿Qué pasa con esto? Los papás dicen, pues es que va con el nutriólogo. Y digamos, entre comillas, si es normal o es un proceso, utilizar la palabra normal, que en una semana pueda bajar 2 kilos. Claro. Está funcionando. No es algo saludable que en un mes, por ejemplo, si una persona pesa 80 kilos... que en un mes me baje 10 kilos. O sea, espérame. Es una descompensación, o sea, aquí, ¿no? Se está descompensando, sí, porque... Claro. ¿Qué está pasando? Pero muchas veces los papás dicen, no, es que el nutriólogo es buenísimo, ¿no? Y le echan la culpa. No es que le echen la culpa al nutriólogo. El nutriólogo sí explica, pero ¿qué está pasando? El paciente o el adolescente comienza a utilizar otro tipo de alternativas para poder bajar de peso. O sea, utiliza el escudo de voy con el nutriólogo. Con el nutriólogo. Y mira, esto es saludable, ¿no? Son, le digo... Son estrategias que a veces las mismas personas utilizan como para autosabotearse, ¿no? Entonces, sí, por eso la integración, ¿no? Esto multidisciplinario es, ok, vas con el nutriólogo, ya te explico cómo comer, ahora vamos con un psicólogo para que te explique más o menos, o sea, trabajar la aceptación, la autoestima, la confianza, o sea, estos elementos o estos factores que no se ven físicamente, pero están ahí presentes en cada una de las personas, ¿no? Ok. Referente a esto, ¿qué medidas se pueden tomar? O sea, ¿directamente ya vamos con los especialistas o hay adicionalmente otras medidas que se puedan tomar? Pues yo creo que desde casa es muy importante que estos temas se conozcan, uh-huh, ¿no? Nunca digan nunca. claro que nos puede llegar a pasar en algún momento. ¿Sí? O sea, esto es algo que de verdad es una moneda en el aire, ¿no? Son tantos los factores que claro que pueden llegar a pasar. Entonces yo creo que como primer punto sí sería el informarnos, ¿no? El conocer respecto a esto para poder detectar si en dado caso en algún momento se presenta en mi familia o en mí, ¿no? Y poder buscar ayuda. Entonces ese yo creo que es un punto muy importante. También hay que fomentar dentro de la familia una percepción positiva respecto al cuerpo, claro, a la percepción que vaya a tener el hijo, ¿no? De sí mismo, o sea, elogiarlo, reconocerlo, uh-huh, siempre fomentar esto, porque es cierto, ¿no? Uno se cree a veces lo que escuchas que dicen de ti, o si no te conoces, pues peor tantito, ¿no? Vas a adoptar. ¿Te lo crees? Exacto. Uh-huh. Entonces, el poder de las palabras, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, mis queridos maestros y a nuestro público, ¿qué les parece si vemos una cápsula que se llama Y Exprésate, porque es precisamente para que se exprese toda la gente, ¿verdad? Y vamos a conocer sus preguntas, qué opinan, para que ustedes también nos sigan reforzando y a nuestro público. ¿Qué les parece que vamos a ver nuestra cápsula? Adelante. Adelante, vamos. Por favor. Vamos.
tardes. Nos encontramos en una de las plazas más concurridas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y le preguntaremos a nuestro público qué opina sobre los trastornos de la alimentación. ¡Comenzamos! ¿Cómo cree usted que influyen las redes sociales en los trastornos de la alimentación? Pues en las redes, yo opino, bueno, al menos yo no soy mucho de redes sociales, pero opino que hay mucho, tanto como cosas buenas como cosas malas. Muchas veces, pues, con nosotros como papás a veces no inculcamos a los hijos a una buena alimentación sana, y lamentablemente en las redes hay mucho. Por ejemplo, las muchachas que quieren verse delgadísimas porque piensan que están sanas, están aparentemente sanas por fuera, pero no sabemos cómo están por dentro, porque una alimentación debe de ser adecuada y estar más al pendiente nosotros como padres de nuestros hijos. Señora Mariela, muy buenas tardes. ¿Cómo considera usted que pudiera detectar a alguien que esté padeciendo trastornos de la alimentación? Bueno, pues cuando una persona está extremadamente delgada y sin embargo en el espejo se sigue viendo gordita, con sobrepeso, considero que ahí hay un trastorno alimenticio, sí, como la dismorfia corporal, de no verse realmente tal cual está la persona. Don Pepe, si usted tuviera un familiar con algún trastorno de la alimentación, ¿cómo lo apoyaría usted? Pues si yo tuviera un familiar con trastornos alimentarios o alimenticios, yo lo orientaría que tuviera una alimentación balanceada. Ya ve, en esos días la alimentación no es adecuada, máxime cuando comemos fuera de casa. Lo ideal es que tus alimentos lo hagas en casa con todas las medidas de higiene, pero cuando tenemos esa necesidad también de comer fuera, a veces nos trae consecuencias. Y eso es lo que en estos momentos está sucediendo, que muchas personas comemos fuera de casa. No sabemos cómo lo preparan, bajo qué reglas, régimen están preparados estos alimentos. Entonces, primeramente, yo sugeriría que lo hicieran en casa. Segundo lugar, que sea una alimentación balanceada. Sí, que no consuman mucha grasa, que no consuman lo que son los alimentos chatarras, porque a veces con una sopita, digo, sin menospreciar a las sopas que son ricas, pues se puede hacer, pero no tan seguido, que sea ese régimen establecido, ¿no? Entonces yo le daría esa recomendación, que lo más que puedan comer en casa, higiene, y sobre todo una dieta balanceada, para que tengan todo lo que son los vitaminas, hierro, calcio y todo, para tener una salud bien. Harumi, ¿cómo considera usted que pudiera detectar una persona que pueda padecer algún trastorno de la alimentación? Bueno, hay muchos signos, entre ellos puede ser la baja de peso, el que no coma a sus horas debidamente, una persona que pues se mire físicamente al espejo y se crea una persona obesa, sí, que perjudique en su imagen, ¿no? Es lo que yo considero cómo detectaría. De igual manera, la falta de alimentación, que no se alimente correctamente, o de igual manera con todos los aspectos que trae el plato del buen comer o la jarra del buen beber. Y esto fue lo que opinó nuestro público. Nos interesa saber tú qué opinas. Deja tus mensajes aquí abajo en los comentarios. Esto fue Y Exprésate. Volvemos al estudio con ustedes. ¿Qué tal? Pues increíble, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron? Interesante. Sí. O sea, hay información, pero también hay desinformación. Sí, claro. Yo siempre he dicho que hay que informarnos, el internet nos da de todo, ¿no? Nos informa y nos desinforma a la vez. Entonces, yo creo que las personas sí tienen una idea, pero también otros así como que se pierde la información. Sí, por eso lo importante es buscar fuentes de información. Sí.
Certeras. Certeras, ¿no? Sí, y yo creo que también esta ideología de que todo se soluciona comiendo saludable, ¿no? Y la verdad es que un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, sí nos ayuda el conocer cómo debemos aprender a comer, pero tiene que ir acompañado de otros recursos, ¿no? Es que precisamente es eso, mi querida maestra, es un trastorno. Sí. O sea, no es como que nos resfriamos y se nos va a quitar. Sí. O sea, hay que atenderlo. Exacto. Por eso yo les preguntaba, ¿qué equipo multidisciplinario nos recomiendan, no? O sea, de entrada, yo creo que si somos padres de familia, estar al pendiente de nuestros hijos, ¿no? A veces digo que es un arma que se puede utilizar, esto de decirle, ¿sabes qué? Tienes menos de 18 años, tienes 17 años, y no te voy a decir, oye, vamos a ir con el médico, ¿no? Vas a ir con el psicólogo ese. Vamos. ¿Tienes? Eres menor de edad, no te no voy a preguntar, opción. No tienes opción, vamos, yo te voy a llevar porque necesito que platiques, ¿no? Obviamente el trabajo que ya tenemos nosotros es, ¿vienes o te traen, no? No, pues me traen. Ok, bueno, te traen. Pero mira, ¿sabes qué? Ya estás acá, ¿no? Después les gusta quedarse. Sí, eso siempre se... A veces les pregunto, ¿vienes o te traen? Cuando veo a los papás, ¿no? O a veces un previo, a veces un mensajito, ¿sabes qué? Te lo voy a llevar, ¿no? Pero ahí va con mentiras. Y yo, bueno, está bien, pues. Entonces ya les digo, ¿vienes o te traen? No, que me traen a la fuerza. Ok, no pasa nada. Digo, ya estás acá, date la oportunidad, platiquemos, veamos qué está pasando. O bueno, ¿a qué se debe que tú creas que te traen tus papás, no? Y a veces es que dicen que no estoy comiendo bien, pero así estoy comiendo bien, ¿no? Ok, bueno, platiquemos, ¿no? Y a veces, como decía la maestra, les gusta y se quedan, ¿no? Porque se sienten escuchados, claro. Les das información certera y sobre todo vas trabajando, obviamente, a niveles, ¿no? Sí. Así es, hay que checar la gravedad también. Ay, santo Dios. Bueno, bien decía una de nuestros, público... ¿cómo hablaba de las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Cómo pasa esto de que, pues, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que se quieren ver bien, pero para ellos no es suficiente el verse bien, o sea, tienen que verse perfectos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes como especialistas que cómo les pega, no solamente a los adolescentes, es que también tenemos gente adulta que pega esa parte, pues. Sí. O sea, ¿qué papel juegan las redes sociales y qué nos recomiendan? Pues yo creo que sí juegan un papel fundamental, pero aquí tenemos dos caminos, ¿no? Como nos puede ir muy bien con las redes sociales y favorecer al conocimiento de la información, a que sepamos abordarlo, qué hacer, ¿no? Cuando se presenta esto. Y también hay un rubro muy interesante que a mí me gusta ya en las redes, que mucha gente famosa, influencers, etcétera, está llevando a cabo esto de reconocer el cuerpo tal cual es, así ¿no? Es. Sin juzgar, mostrando estrías, mostrando lonjitas, mostrando si hay exceso de grasa corporal, o sea, tal cual es el cuerpo, ¿no? Amándolo. Entonces, esa parte está muy padre. Porque nos está enseñando a ver el cuerpo como un cuerpo y ya, ¿no? Pero también hay otro rol ahí que juega las redes sociales, que, ay, sí, es complicado, ¿no? Porque al final creo que hace algunos años, a lo mejor a nosotros nos tocó como que nos crearon esta imagen de cómo ser una mujer, de cómo ser un hombre, ¿no? Con las películas, las revistas, con las muñecas, ¿no? Pero hoy en día creo que a la juventud... a estas nuevas generaciones, pues a través de las redes sociales también están creando una imagen de cómo ser. Sí, 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 es cierto. ¿No? Sí, fue un papel importante porque, digamos, como decía la maestra, ¿no? Para bien o para mal. Por eso les digo mucho que los papás que tienen hijos, adolescentes, siempre estén al pendiente de ellos. ¿Qué están viendo? O sea, tampoco es como decir, a ver, dame el celular, ¿qué estás checando? No, pero monitorearlos, o sea, ser papás inteligentes, ¿no? Saber en qué momento, ay, ¿qué estás viendo, no? O, sí. A ver... Mira, fíjate que vi esto, ¿no? Me lo puedes enseñar, ¿no? Estrategias, sí, claro. O sea, ser inteligentes, ¿no? No sabes qué van a hacer mis hijos que me dicen que se me van a ir los ojos o que se me va a torcer el cuello. Porque yo así hago como tú dices, ¿no? Con el cel. Y estamos hacia un lado y yo de repente estoy así, pero yo no veo bien. Entonces, si no traigo mis lentes, te digo, qué rayos, no tengo los lentes. Así, ¿qué están viendo, no? A ver, muéstrame eso, ¿no? No, pero sí juega un papel importante porque... Estas campañas de los influencers o de las personas que se dedican al mundo a fitness te dicen, esto es mi etapa de competición, ¿no? Y te explican qué es lo que van a ver. Y no todo el día estoy así. ¿No? Hay personas que te explican, esto es un plan de alimentación, o sea, mis 5 o 6 comidas que hago, pero balanceadas.
qué es lo que estoy teniendo o qué le estoy aportando a mi cuerpo, ¿no? Hay una gran diferencia entre mantener un peso ideal, claro, un peso saludable, claro, a estar por debajo de eso cuando ya se vuelve un trastorno, ¿no? Porque recordemos que, como el nombre lo dice, es un trastorno de la conducta. Sí. La conducta se ve afectada y por eso los papás se pueden dar cuenta de cuáles son los patrones de sus hijos que se están alterando. Y hablo de los papás que pues pasan tiempo, ¿no?, con ellos, pero los que se descuidan, entonces también no saben qué es lo que está sucediendo con sus hijos, ¿no? Por eso decía, ¿no?, los adolescentes es una población muy vulnerable. Ahora, a ver, aquí ya nos dimos cuenta que ya detectamos que algo no está bien. Que o nos esconden comida, o no la comen, o la tiran, o se provocan el vómito, ¿no? O que si las pastillitas, o que el ayuno, ajá. Incluso hasta fisiológico, ¿eh? Por ejemplo, las mujeres a veces la menstruación se retrasa o se quita. O se quita. ¿No? Podemos encontrar erosiones dentales, manchas en los dientes, los nudillos lastimados, también pueden haber manchas. Al momento de autoprovocarse el vómito, la acción que hacen, ¿no? Pues, o sea, a veces nosotros cepillándonos, ¿no? De repente si nos cepillamos y nos pasamos un poquito para atrás del cepillo, hacemos un movimiento abrupto. Entonces también se puede. O sea, no solamente es el vómito, ¿no? Recordemos que todo nuestro organismo funciona para cualquier cosa, ¿no? Usted tiene un diseño específico y sabemos que en nuestro estómago tenemos ácido y está condicionado la mucosa gástrica para protegernos. Pero ¿qué pasa con el esófago? El esófago no tiene esa cubierta. ¿Qué sucede? Imagínense, vamos vomitando, claro, empieza a haber reflujo, empieza a haber sangrado esofágico, mal aliento. Pueden pasar muchas cosas. Mira, pues sí, de tanta acidez, ¿no? Sí, también puede haber tensión, la presión baja, ¿no? Mareos. Entonces también hay sintomatología física que podemos llegar a detectar. Muy bien. Ahora, mis queridos, se detecta que a veces nos cuesta creer, ¿no? Ay, no, no creo. Ay, no, está haciendo ejercicio. No, es normal, está en la edad. Y si es adulto, no pasa nada. Es normal, o sea. Ya sabe lo que hace, ¿no? Ya se descuidó y o a veces ya hasta se quiere ver mejor. Sí, hasta se aplaude que bajen de peso, ¿no? Sí, claro. No, sí, y es que hay de dos cosas, digo, que también tiene que ver la cultura, ¿no? Sí, tanto para la obesidad como las personas delgadas, ¿no? ¿Qué pasa si una persona está, un niño está muy gordito o una persona está muy gordita, ¿no? Con obesidad, está súper saludable, ¿no? O una persona que está muy delgadita también está saludable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos y sobre todo a quién se lo decimos. Porque si yo llego a alguien y le digo, ay, como que estás pasadito de peso, estás muy, ay, no te había visto, estás muy gordito. No sabemos lo que está pensando la otra persona, ¿no? Si esa persona en su mente ya tiene estos complejos y llega alguien más y le dice, oye, estás muy gordito, podemos empujar. Empeorar, claro. Y a eso iba. O sea, gracias, maestro. Mira, ya lo detectamos. Con resistencia, aceptación o no, como atropellado o que digas, bueno, sí, ok. Ahora, ¿cómo lo abordamos? O sea, precisamente eso. ¿Cómo llego y le digo? O sea, no puedo llegar y decirle, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Te voy a decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿De qué? ¿No? Pues es que como que te noto un poquito bajito de peso, como que te noto un poco gordito. O sea, ¿cómo abordamos el tema en general? Imagínate, en adultos tiene que ser de una manera, me imagino, y en niños de otra. Sí. Pero se trata de que a ambas partes, pues no les diera su autoestima y no los empujes, no les claves más la daga que no sabemos, ya que traigan encima, que les esté detonando todo esto como para que nosotros todavía no seamos acertados en nuestras palabras. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, pues yo creo que si ya empezamos a detectar padres que no les dé miedo, ¿no? Aparte, no son psicólogos ni psiquiatras ustedes, ¿no? Como sí, para claro. poder determinar si es o no es. Entonces yo creo que sí tendríamos que recurrir lo más rápido posible a un especialista. Sí. Así sean muchos, pocos, la gravedad que veamos, sí tenemos que llevarlos, ¿no? Yo creo que esto también se tiene que hablar con ellos. Pero justamente hace rato decía el maestro, estos trastornos difícilmente se pueden reconocer.
O sea, la persona que los padece de verdad piensa que no tiene ningún problema, ¿no? Que está bien. Entonces, eso lo hace complicado. O sea, quiere decir que si lo abordas o la abordas, te lo va a negar. Te va a decir, sí, yo no tengo nada. Lo más probable, lo más es probable que la respuesta rotundamente sea un, tú estás mal, yo estoy bien. Pero, ¿qué pasa acá? Recordemos que hay muchos factores, ¿no? Y algo que quería comentar y no pasar desapercibido justamente en eso es de decir, yo como papá veo muy delgadito a mi hijo o muy flaquito, ¿no? Pero recordemos que la persona quien lo está viviendo tiene una percepción totalmente diferente de su cuerpo, ¿no? ¿Qué sucede? Ahí justamente en las capsulitas una persona había dicho esto sobre una dismorfia corporal, ¿no? Recordemos que la imagen juega un papel importante. Y lo que ellos ven en el espejo no es lo que realmente están viendo, ¿no? Es lo que están proyectando. Tal vez una persona delgada se puede percibir gorda o con obesidad. Entonces es muy difícil decirle, oh, es que lo que tú estás viendo ahí no es porque no sabemos qué está viendo, es cómo se percibe. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través de estar platicando. Ahora, ¿eso es a nivel neurológico que yo me vea diferente en el espejo? O sea, estamos los tres y aquí hay un espejo. Yo digo, santo Dios, qué gorda estoy o qué delgada estoy. Pero no es la realidad, estoy viendo algo diferente. Sí, sí. Sería subjetivo. Ajá, sí. Pero, exacto. ¿Es por un problema del mismo trastorno o eso ya es a nivel neurológico? Puede ser, bueno, más bien es parte del trastorno, porque es eso que no estoy viendo, es como una, como no reconocer esa imagen que estoy viendo. Hay diferentes conceptos, ¿no? Pero, no sé, para fines prácticos, digamos que va a ser una despersonalización que va a tener la persona, bueno, el sujeto, en este caso, de lo que está presentándose en la imagen. Es decir, eso que estoy viendo ahí, o sea, sí me reconozco porque es mi rostro, pero no reconozco el cuerpo, porque lo veo de otra forma, la perspectiva. Sí, o a veces tiene mucho que ver también con las los conceptos que yo tenga en mi mente de lo que es belleza, de lo que es un cuerpo saludable, de qué es estar en tu peso ideal, ¿no? Sí, claro. O la estructura corporal. También depende mucho de lo que la persona haya introyectado, ¿no? O lo que haya visto en lo de la información que ha tenido a su alcance. ¿Y cómo lo abordamos? ¿Qué decimos? Primero, o sea, ¿qué es lo ideal? Creo que primeramente como papá, digo, lo vamos a abordar desde casa, ¿no? Antes de llegar a nosotros. Primero como papá es acercarse, o sea, no tengan miedo de preguntarle a sus hijos. O sea, ¿por qué le tienen miedo si son sus hijos? O sea, es acercarse, darles la confianza de, oye, ¿sabes qué? Tampoco decir, estás muy flaco, o te veo así, ¿no? Es que he notado ciertos cambios en tu cuerpo. Oye, veo que estás entrenando de más. ¿Qué te parece si vamos a que te asesore, no? Probablemente el hijo diga, no, es que estoy bien. No, vamos, yo también quiero sumarse a la causa. Yo también pero quiero esto, ¿no? Pero mira qué buen punto dice el maestro. ¿Qué tal que vamos a asesorarnos, no? Exacto. Eso está muy es bien. Es que esa es la estrategia, ¿no? Sí, claro. Vamos juntitos los dos, ¿no? Sí, y asesorarnos. ¿Y qué pasa con eso, no? O sea, no le estás diciendo, te voy a llevar a terapia, sí. ¿no? No, es, claro. Vamos, nos vamos a asesorar, sí. Y también quiero pasar, y es más, quiero hacer tu gym bro, ¿no? Aunque sea de broma. Sí, sí, funciona, por porque entonces él, en este concepto dice, no me están forzando, a lo mejor y sí me conviene, ¿no? Sí me sirve, al final, es más, yo te lo voy a pagar, ¿no? Casi, casi. Y podemos ir con un psicólogo y platicarlo, oye, fíjate que estoy notando esto con mis hijos, ¿no? Siento que está pasando eso. Y finalmente, pues, acudir a consulta, ¿no? Claro. A que llegue el chico, la persona que también puede estar teniendo otro tipo de perspectiva de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué está viviendo? O sea, si lo están presionando, si no lo están presionando. O sea, son muchos factores. Lo importante es acercarse, o sea, dar ese primer paso. Ya estando en el consultorio, lo demás diríamos ya es historia. Y es terreno ganado. Sí, ya, primero es tenerlo ahí, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Hacer ese primer acercamiento, por eso decía esta parte, ¿no? Vamos, nos asesoremos, vamos juntos, ¿no? Sí. No te llevo, vas a ir, vamos. Vamos, claro. Sí, y es justamente yo creo que aunque como padres estén preocupados, también no estigmatizarlo con el hijo, ¿no? Como que si ya fuera lo peor que le estuviera pasando en este mundo. Porque si no, ahí también sale contraproducente y es complicado trabajar. El adolescente o la persona que tenga el trastorno, pues ya se ve como que si fuera un grave problema o qué está pasando conmigo, ¿no? O por qué solo a mí. Entonces, así como lo plantea el maestro, pues es una visión diferente, ¿no? De abordarlo y de poder trabajarlo bien. Y si en este caso es mi amigo, mi amiga, mi primo, mi pareja, ¿qué hacemos? O sea,
ya no somos adolescentes, y a veces pudiera ser que cometiéramos el error más grave, porque como creemos que ya somos adultos, ¿no? Y llegamos a lo mejor de una manera más franca y sin tacto, porque decimos, ay, no es el niño, no es el adolescente, no es el chiquito, a ver, ¿no? De lleno. Casi, claro. casi de, a ver, espérate, sí, sí. ¿Qué quieres, no? O sea, ¿qué sí. tienes? Casi, entonces, casi, ¿qué no? nos sí. recomiendan? O sea, ¿cómo lo abordamos ya con una persona adulta? ¿Qué decimos o qué no es recomendable decir? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que tendría que ser la misma postura al momento ¿sí? de hablar, porque que seamos adultos y que seamos amigos o que seamos pareja, o que tengamos un vínculo muy cercano, tampoco nos da el derecho de ser directos y causar más dolor si ya estamos viendo que algo está pasando. Exacto, que algo no está bien, claro. Entonces necesitamos practicar la asertividad y la responsabilidad afectiva para que nosotros podamos comunicarnos con estas personas. Claro, ¿no? O sea, si es mi pareja y tengo esa confianza, también acercarme, ¿no? O sea, es acercarse contacto. Por eso es importante saber cómo decirlo, ¿no? No es decir, ¿sabes qué? Estás así, estás muy flaco, veo que estás vomitando, cosas así muy que dañen, ¿no? Sí, no, o sea, no, no. no hay que ser tan directos, no, más bien no hay que ser directos porque también estamos dañando algo, la autoestima. Claro. Y más si es una persona que es importante para mí, entonces también el valor de las palabras de quien viene también se suma, ¿no? Entonces es ver, oye, ¿sabes qué? Me estoy preocupando, o he notado ciertos cambios en tus patrones de conducta, o cómo estás comiendo, o que estás comiendo menos. ¿Qué está pasando? Veo que estás entrenando de más, o que te encierras mucho tiempo en el baño, que terminas de comer y te vas, o sea, no sonar de manera invasiva, ¿no? Uh-huh. Ni como estar atacando, sino ¿qué está sucediendo, no? O ¿sabes qué? Si estás pasando por algo, cuéntame, ¿no? Te voy a escuchar, ¿no? En vez de decir, dime, a ver, te escucho, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿O qué quieres, no? Sí, incluso, ¿cómo podría apoyarte, no? O bien, si no nos responden como, no, pues no sé cómo me puedas apoyar, puedes brindar algunas estrategias de ayuda. Perfecto. Y precisamente era lo que les iba a preguntar, maestros. O sea, ya nos dimos cuenta, ya lo detectamos, lo abordamos. Y ahora, ¿qué estrategias de apoyo nos recomiendan? Que los acompañemos y que estas estrategias pues sean efectivas para las personas que están luchando contra esto. Porque, pues no ha de ser fácil, yo creo que es muy complicado entre lo que estén pasando, sintiendo, porque creo yo que puede ser hasta un autocastigo el no como. Porque estoy dañando a mi cuerpo, porque me estoy privando de algo, ¿no? O sea, ¿por qué llegas a eso? Bueno, vamos a terapia, se trata, pero entonces, ¿qué estrategia de apoyo nos recomiendan? ¿Qué estrategias de apoyo podemos emplear con nuestros seres queridos? Sea familia, sea amigos, sean adolescentes, sean adultos. ¿Qué nos recomiendan? Creo que uno de los primeros pasos a dar es la red integral, ¿no? O sea, la familia. Creo que ese es un punto de anclaje muy importante porque nosotros sí los tenemos en consulta, ¿no? Pero ¿dónde pasa la mayor parte del tiempo? Claro. En casa, ¿no? Ya sea, háblese de un niño, de un adolescente, las personas adultas, ¿no? La familia tiene que jugar un papel importante en esa parte, ¿no? De que nos dé el soporte, ¿no? De que estén monitoreando, que estén trabajando esta parte de la asertividad y sobre todo que la persona comience a dar una resignificación de lo que es la comida, ¿no? De que la comida no es mala, la comida es buena. Creo que eso también juega un papel muy importante, ¿no? Hacer resignificaciones importantes, ¿no? Como la comida. La comida es igual a vida, ¿no? Entonces hay que comer. Yo creo que también es muy importante poder escucharlos sin juzgarlos, ¿no? Que lo que estén sintiendo y pensando, o sea, que si de verdad hay un plato en la comida y está pensando que esa comida es mala, que es grasosa, que le va a generar esto, el otro, no juzguemos, ¿no? Porque son las ideas que está teniendo. Entonces, hay que escuchar qué está sintiendo, qué está pensando. Y también yo creo que muy importante que hace rato hablábamos de eso, como familiares o como personas cercanas a una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, yo creo que también no hay que comparar físicamente, ¿no? Nada de que, ay, mira tu prima, qué bonita, cómo se viste, o mira, sí, ella está más alta que tú, o familia, ¿no? A veces a mí igual me toca escuchar mucho a mis pacientes con estos trastornos
Y vieran, de veras que qué complicado es asistir a una reunión familiar. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede cuando llegan, cuando entran la puerta, es, ay, como que subiste de peso, Ay, ¿no? santo Como que Dios. bajaste. Y son tíos, primos, a ver, familiares Sí, que ni claro. siquiera los has visto desde hace mucho tiempo. Y en vez de que te pregunten, ¿cómo Sí, estás? Qué ayúdale gusto tantito, ¿no? verte, ¿no? O sea, es el primer comentario que se hace. Entonces, yo sugiero mucho, por ejemplo, en este trabajo, que por favor al inicio se evite por completo comentarios respecto al cuerpo, respecto al peso, a los alimentos, que si es muy grasoso, que si es mucho, que si es poco, evitarlos completamente, ¿no? Oye, y por ejemplo, en eso que nos dices, maestra, que supongamos, ¿no? Que, ah, es que es pollo empanizado, bueno, que tú le digas, pero pues es pechuguita de pollo, ¿no? O sea, no, pero tiene mucha grasa porque está empanizada. ¿Y ahí qué hacemos? Pues, ¿qué nos recomiendas? Justamente por eso es un trabajo multidisciplinar, porque tenemos que ayudarnos de nutriólogos en este caso, y también nosotros tenemos que tener mucho contacto con estos otros profesionales, porque tenemos que ayudarle a esta información errónea que tiene en la mente, ¿no? A cambiarla por nueva, a saber cómo alimentarse de una manera saludable. Hay muchos mitos, hablábamos hace rato, ¿no? Que si la tortilla es mala, que si es buena, o sea, Sí, muchas que si el cosas. pan, que si los hot cakes. Y es que es Exacto. importante eso porque cuando se están asesorando y cuando van con personas, o bueno, en este caso acuden con profesionales, ya sea con un psicólogo y efectivamente, ¿no? Con un nutriólogo que es también la parte importante ahí, se van a dar cuenta de que los carbohidratos no son malos, los carbohidratos son buenos. Inclusive a mí me tocó una vez con mi nutriólogo que me dijo... Ahí tiene que ver la cantidad, ¿no? Sí, porque me dijo, oye, no le tengas miedo a los carbohidratos, porque imagínate, un día te toca una rutina y es una rutina pesada, necesitas carbohidratos. O sea, energía, el cuerpo cómo funciona con Claro. energía, o sea, no necesariamente tienes que comer mucha carne. ¿Qué te Sí. parece si, un ejemplo, arroz y lentejas es una proteína, combinas los alimentos, entonces podemos ir combinando comidas saludables, pero ese es Claro. el factor importante de un trabajo multidisciplinario, ¿no? Que el nutriólogo asesore. Y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo un pacientito que tiene estas características, ¿no? O estas Tiene estas ideologías. ideologías, entonces, ¿sabes Sí. qué? Ayúdame para que pueda entender que la comida es saludable, que aprenda a comer, a distribuir sus cantidades de comida, ¿no? O sea, el Sí. comer de más no significa que vas a subir de peso, vas a comer bien porque es lo que tu cuerpo necesita, son los Claro. macronutrientes que vas a necesitar para poder estar bien. Y puedes bajar de peso, un ejemplo, comiendo saludable, puedes mantener tu peso comiendo saludable. Claro. Sí, yo creo que otro punto también muy importante, que también la familia La puede familia, ¿no? asistir a terapia Sí. familiar, ¿no? O terapia individual. A mí me ha tocado atender también, por ejemplo, a madres de pacientes que tienen bulimia o anorexia, ¿no? Que ellas son las que están buscando la ayuda de qué hago con lo que Sí, estoy claro. sintiendo, con lo que pienso, cómo la ayudo. Sí. Entonces, también es muy importante que la familia no solo se centre en lo que me diga el nutriólogo, el psicólogo y ya, ¿no? O sea, también, ¿qué hacemos, no? Vamos a terapia familiar, voy a terapia individual para poder contribuir a la mejoría, de mi persona o de mi ser querido. Sí, eso es bien importante. Es cierto, porque a veces como padres decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo actúo o cómo no debo de actuar o qué le digo que no, qué consiento y qué no, ¿no? Sí, sobre Y todo eso que está los muy bien que y se sobre todo que los involucren. papás no sientan culpa, ¿no? De que, ah, yo orillé a mi hijo eso porque tal vez, bueno, regresemos a los introyectos. Es que yo siento, papás, porque me ha tocado, es que yo siento que lo orillé a mi hijo o a mi hija, porque cuando estaba chiquito le decía, es que estás bien gordito. Y justamente lo que comentaba la maestra, ¿no? Comparaba. Es que la comparaba con su otra primita o con su vecinita. Yo le decía, es que estás comiendo mucho, estás muy gordita, ¿no? No digo que no. O sea, sí influye. Pero tampoco es decir, ok, reconoce tu error, ¿no? Que ya lo reconociste, lo trabajamos, por eso decía, ¿no? Y comparto esto con la maestra, ¿no? Sí. Acude a tu proceso individual, pero también a un proceso familiar para que digas, ok, ya no te la pases culpando, ¿no? Entonces mejor toma acción esa. Ahora ayuda a tu hijo, a tu hija, ¿no? O inclusive ayúdate a ti mismo, porque Claro. inclusive hay personas que están sufriendo por eso, pasaron por ese momento y saben lo complicado y lo difícil que es para una persona que ha sufrido eso, ¿no? Y que ya está en un proceso de rehabilitación, o más bien, personas que han salido de ese trastorno, entonces también que pierdan el miedo de decir, voy a recaer, ¿no? Sí, no. Ok. Mis queridos maestros, ¿qué les parece
si leemos algunas preguntas que nos han dejado aquí en el chat nuestro público. Nos dice Trinidad Salas, hola, buenas tardes, ¿qué pasa con los niños preadolescentes con este trastorno? Bueno, pues también hay que abordarlo, ¿no? Yo creo que son cosas que no podemos dejar pasar. Hay psicólogos especializados en los trastornos de la conducta alimentaria desde el ámbito infantil, ¿no? Sí. Para trabajarlo de una manera adecuada, porque es cierto, no podemos trabajar igual con un adolescente que con un adulto, ¿no? Con el trastorno. No, entonces sí necesitamos buscar como que el tratamiento adecuado para poder apoyarlos. Claro, ¿no? Lo que comentaba la maestra es muy importante. No es lo mismo trabajar con un niño que con un adolescente que con un adulto, ¿no? Inclusive con adultos mayores. Sí. Entonces es muy diferente, ¿no? Es muy diferente por las perspectivas, las ideologías, lo que están viviendo en el día a día y sobre todo la concepción de lo que tienen ellos, el cuerpo, la importancia del cuerpo, porque ese trastorno siempre va a girar en torno a cómo me percibo, la imagen corporal, o sea, qué es lo que yo estoy viendo y también algo que es muy importante, lo que la sociedad me está diciendo, me está diciendo lo que me quieren vender de un cuerpo perfecto. Es que, híjole, la mercadotecnia y las redes a veces son muy buenas, pero a veces también son terribles. Sí, ¿no? Y con, como decía, ¿no? Con preadolescentes, acercarse, estar... Sí, y aparte yo creo que, pues en la preadolescencia, en la pubertad, pues justo están en este camino de la construcción de muchas cosas a nivel psicológico, ¿no? Sí. Entonces, si de por sí es complicada esta etapa de la vida... Ahora, con un trastorno, claro que necesitamos correr, ¿no? Sí, claro. O sea, no detenernos. Sí. Si yo veo como papá, detecto que algo no está bien, no sé, me espero a ver qué sucede, ¿no? Okay. Ay, no. Ya lo vi, ya lo detecté, sí. Siento... Yo siempre he dicho a los papás o a las mamás, su intuición. O sea, si ustedes notan algo raro y yo siento que no es por acá y yo, okay, una vez lo pasé desapercibido y dije como que es parte de... Pero ya veo que es muy recurrente y mi intuición dice como papá, algo no está bien. Ese es el momento, algo ¿no? Está bien, claro. O sea, ese es el momento de decir, esto no está bien y acudo y pido ayuda, ¿no? Bueno, gracias, maestros. Nos dice Mari Chimal Kamal, yo preocupada en la escuelita donde trabajo, observo que mis alumnos llevan como lonche puras carnes frías y trato de hacer talleres para concientizar a las madres de familia. Se realiza actividades del plato del bien comer. Solamente hacen caso omiso. ¿Qué consejo me pueden dar para las madres de familia? Bueno, pues... Buena pregunta. Yo creo que ahí, bueno, en este caso sería más como derivarlo con un nutriólogo, ¿no? Un especialista en nutrición que pueda no solo brindar... Bueno, porque el plato del buen comer, pues sí, nos estructura cómo debería de ser nuestro plato al momento de alimentarnos, pero también ir más allá, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de los alimentos? A lo mejor, ¿en qué nos beneficia? Conocer qué pasa a nivel fisiológico, neurológico, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante que consumamos alimentos variados? Entonces, yo creo que sí habría como que proponer, invitar a especialistas que acudan, ¿no? Que den muchas pláticas para nutrir de información, porque creo que a veces el desconocimiento, pues sí, nos lleva a la ignorancia y nos lleva a cometer errores. O sea, sería bueno entonces, la recomendación a esta maestra es que aunque les explique el plato del bien comer, pues que lleve a algún especialista, ¿no? Es como llega la información, no cómo se la dé. Porque muchas veces algo que sucede en las escuelas es que hago campañas de prevención o concientización, o si mando la información y ahí quedó, no, pero también es ver cómo está llegando la información. Y algo muy interesante porque los padres de familia, generalizando, se pueden excusar, es que no me da tiempo para hacer la comida y lo primero que hago son embutidos, ¿no? Que iba el sándwich, que iban las salchichitas y listo, ¿no? O sea, no es un pretexto. Porque así como yo también le dedico tiempo, puedo dedicarle tiempo a hacerle su lunch, ¿no? Uh-huh. O sea, ok, o sea, si tal vez hoy no me dio tiempo, bueno, está bien, le mandé sus salchichas, ¿no? Pero salchichas todos los días, o sea, no, o sea, hay que ver también, ok, hoy sí me ganó la tarde, entonces voy a prevenir, ¿no? ¿Cómo? Pues tal vez una nochecita antes, prepararle el lunch, o sea, hay alternativas, ¿no? Así es.
alguna, jicamita, zanahoria picada. Claro, ¿no? Sí. O sea, también tiene que ver justamente en la educación, más bien una psicoeducación, ¿no? ¿Qué es más fácil? Si a un niño pequeñito, ¿qué le doy? Si le voy a probar el chocolate y le voy a probar una zanahoria, ¿qué le va a llamar la atención? Pues el azúcar. El azúcar. El entonces tengo que empezar a decir, ¿sabes qué? Cómete la jícama, sí. O sea, tu zanahoria rayadita, mira, échale chilito, échale sí, estos polvitos, limoncitos, o sea, aprende a comer, sí. ¿No? Sí, varias presentaciones, ¿no? Que luego a veces los nutriólogos nos enseñan de qué maneras podemos presentarlos para que obviamente sea llamativo, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces también pasa, pues, el aplaudo a la maestra que haya generado como esta intervención. Es un grandioso trabajo que se preocupe y que haga algo, ¿no? Pero también a veces no escuchamos a la gente, ¿no? Necesitamos como que literal nos lo diga el nutriólogo para que yo pueda hacer caso. Si me lo dice la maestra, el vecino, mi papá, mi mamá, no hago caso. Por eso claro. La importancia del profesional. Sí. No. Eso. Pues ha sido un placer, maestros, tenerlos aquí en su casa. Gracias por haber venido. Gracias a nuestro público por habernos prestado su tiempo y su atención. Ha sido un placer tenerlos aquí. Y antes de que se vayan, les voy a leer su reconocimiento. Okay. Que nuestra universidad, con todo el cariño y gusto, les otorga el presente reconocimiento a la maestra Nayeli Guadalupe Chirino González por su destacada participación en el programa Conéctate con IEXPRO con el tema Prevención, Detección y Apoyo en Trastornos de la Alimentación, realizada en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 9 de agosto del 2024, y lo firma nuestra directora académica, la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Muchas gracias. Maestra, aquí tiene un aplauso. Y también aquí está el de nuestro maestro Pedro Enrique Marín Piñón. Muchas gracias, maestro. Aquí tienen gracias. Su casa, vuelvan pronto, por favor. Y no olviden que tenemos una gran oferta académica aquí en su universidad IEXPRO. Tenemos licenciaturas, maestrías, doctorados. Aquí nuestro maestro es docente egresado IEXPRO y próximamente nuestra maestra. También soy egresada de acá. Es egresada y próximamente va a ser mami. Por favor, un aplauso. Aquí está el bebé. Que nos acompañó con todo y baby. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Se portó muy bien. Ay, sí, bien bello. Y por favor, síganos en nuestra cuenta de Facebook, Instagram, TikTok, en todas nuestras redes, que estamos aquí presentes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Síganos. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos.